Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de AgroBeamer. Hoy os vamos a enseñar cómo se desmontan las cuchillas y gavilán de una Kamikaze KV600. ¿Vale? Es muy fácil, hay que seguir unos pasos sencillos y podéis cambiarlo cuando vosotros queráis. Vamos a verlo. Lo primero que necesitamos es quitar el tornillo de sujeción del protector de gatillo. Va con una llave Allen. Tiramos hacia atrás y con un golpecito sale. Con la misma llave aflojamos el sistema de seguridad. Yo con una pequeña llave inglesa voy a aflojar. Y aquí con un destornillador fino quitaremos el circlip. Cuidado que no se nos pierda el circlip, ¿vale? Con un martillito de goma sacamos el bulón. Ya tenemos la hoja fuera. Y ahora podemos proceder al cambio del macho. Fijaros cómo aquí lleva una parte que es donde se queda la grasa metida a la hora de, para que a la hora de trabajar se vaya engrasando. Lo mejor es poner la mano de esta manera, ¿vale? Hacéis fuerza. Ya tenemos uno y el otro. Ahora podemos proceder al montaje. Probablemente recibáis el kit con montado o sin montar, ¿vale? Pero es muy sencillo. Montáis la contrahoja. Si tenéis un poco de pegamento de fijador, que suele ser de color azul, pues os recomiendo que lo volváis a echar una gotica para evitar que las vibraciones se salgan. Si no tenéis de este tipo de pegamentos, pues procurar ir revisando que no se os afloje lo que son los tornillos. Para el apriete lo mismo, ponemos en esta posición y hacemos fuerza. Y ahora solo nos falta encarar el bulón. Yo ya previamente he soltado el cierre para que tuviera una cierta suavidad. Vale, os lo enseño. Igual que el otro se desmonta y así podemos usarlo. Moverlo perfectamente. Montamos el bulón y le buscamos su sitio. Una vez que está encarado, no es nada más que introducir el circlip por la parte de atrás con un alicate. Los circlip hay que asegurarse siempre de que se queden bien puestos, ¿eh? Muy importante que se quede bien puesto. Apretamos ligeramente y le buscamos la posición al cierre.
Ahí, como podéis comprobar, va mal. Tenemos que buscar un dentado más atrás. Se nos ha quedado justo. Si tuvierais que mover un poco, pues movéis aquí hacia adelante y hacia atrás para hacerle que coincida. Apretamos fuerte y ponemos la tapa antisuciedad, que esto hay que ponerla muy bien. Le hacemos presión. Y ya la tenemos montada. Volvemos a poner su tornillo. Y ya tenemos lista la máquina. Pues nada, ha sido así de sencillo. Espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!